Hola, soy Pablo Mendelevich, director de la carrera de periodismo de la Universidad de Palermo. Eh, muchos me conocen, soy periodista, docente, escritor, no sé si soy escritor, escribí media docena de libros, pero me siento más escritor porque hace varias décadas que escribo todos los días. Y escribir es eso, escribir es prueba y error, es escribir mucho, corregirse y mejorar. Mi experiencia en cursos y cátedras de redacción periodística y en diarios también donde di varios cursos es que los grupos humanos tienen todos los grupos humanos tienen una diversidad de niveles muy grande respecto de su redacción sin embargo los problemas no son tan diversos son más o menos comunes por eso inventamos esto de los 10 secretos son 10 secretos 10 pautas 10 temas que vamos a desarrollar en los cuales por ahí confluyen muchas personas, que, muchos periodistas que quieren escribir o muchas personas que quieren escribir periodísticamente y que necesitan mejorar su nivel de redacción o que tienen ganas de mejorar su nivel de redacción. Les hago una advertencia. Hay muchas cosas que voy a decir de estos 10 secretos que por ahí dicen, ah, esto es obvio. Y sí, van a ser obvios. Están avisados, van a ser obvios. ¿Cuál es, la, cuál es el, la trampa entonces? Nada, que cuando uno tiene un objetivo, por ejemplo ser feliz, en la vida pasa lo mismo, cuando uno quiere ser feliz, eh, si no se para a pensar a veces cosas obvias, no se para a pensarlas, no las puede corregir, no las puede mejorar. Bueno, esos son un poco estos 10 secretos, así que ya vamos con el primero. ¿Qué es escribir bien? Escribir bien es, primero que nada, ser claro. Periodísticamente, lo más importante es ser claro. En segundo lugar, ser atractivo. Y en tercer lugar, ser elegante. Claro, atractivo, elegante. Cae. Hay que acordarse de estas iniciales: cae. Claro, atractivo y elegante. ¿Qué no es escribir bien? Es escribir en difícil. Escribir para pocos, hacerse el culto, hacerse el rebuscado, ponerse en un pedestal, ser vueltero, eh, un texto escarpado. Eso no es escribir bien. El texto debe fluir. Bueno, vamos al secreto número uno. ¿Cuál es el secreto número uno? Recomendación. Casi religiosa. Nunca escriban nada que no sea interesante. Sí, ya sé, suena obvio, es una obviedad, lo que ustedes quieran. Sin embargo, piénsenlo. Si no han escrito cosas alguna vez que no son interesantes. ¿Qué cosas? Bueno, desde un libro hasta una palabra. Uno va a una librería, está lleno de libros que no son interesantes. Algunos nadie los compra. Y después hay otros que son interesantes, pero para llegar a la parte interesante hay que comerse un palabrerío inmenso. Donde este, el interés está un poco demorado, en el mejor de los casos. No escribir nada interesante quiere decir jurarse que uno no va a escribir nunca un libro que no sea interesante, pero tampoco va a escribir un artículo que no sea interesante, ni un párrafo, ni una oración, ni una palabra, eh, ni, ni va a poner una coma que no sea interesante. Es decir, todo tiene que pasar por el filtro de lo interesante. Ya sé, la pregunta obvia es. ¿Qué quiere decir? Interesante. Interesante es lo que hace que la tía de uno se dé vuelta cuando uno está leyendo el diario y le pregunte, ¿qué dice el diario? Che, ¿qué dice el diario de hoy? Y uno le dice, en dos palabras, en dos frases, ¿qué dice el diario de hoy? Y la tía queda deslumbrada. Si no queda deslumbrada, no sirve lo que uno le dijo. Por ejemplo, si uno está leyendo el propio artículo en el diario, ¿no? Y entonces, ¿y qué escribiste hoy? te pregunta, ¿no? Entonces vos le decís, ¿qué escribiste? Si no, se lo, si no conseguís decírselo de manera que la deslumbras y la dejás boquiabierta, lo que escribiste no es interesante. Porque ni vos mismo lo pudiste contar. Bueno, eso es un poco eh, metafóricamente, si quieren. No hace falta hacer el ejercicio de la tía. Es una metáfora, quiero decir, hay que imaginarse a un lector, hay que imaginarse la demanda de ese lector y hacer que lo que uno está contando sea verdaderamente interesante. Secreto número dos. ¿Por dónde empieza un texto? Por la cabeza. La cabeza se llama el primer párrafo. Un texto periodístico tiene siempre una cabeza. Bueno. Uno piensa a veces que ese párrafo es equivalente al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto. Falso. La cabeza vale doble. Esto es como en el truco. En el truco la primera mano, vieron que la primera mano del truco vale doble. En el, las reglas no. El reglamento del truco no dice que una mano valga más que la otra. Pero los buenos jugadores saben que en el truco la primera mano vale doble. ¿Qué quiere decir esto? Para los que no saben jugar al truco, ¿qué significa esto? que la carta que uno pone en la mesa, la primera carta que uno pone en la mesa, es determinante. Y eso en la escritura periodística es tal cual. La primera carta, ¿cuál es? La cabeza. En la cabeza ustedes fijan el tono, se presentan, el lector les está escuchando la voz. Ustedes están insinuando el tema, la forma en la que van a hablar. Hay un montón de cosas que aparecen en la cabeza que son una presentación. Es el hall de entrada. Tiene que estar especialmente arreglado porque ahí es donde ustedes están por primera vez capturando el interés del lector. El tema de hacer una buena cabeza está relacionado con un síndrome muy común que es el la angustia de la página en blanco o de la computadora en blanco. Bueno, eso se vence con una cabeza bien pensada. No hace falta sentarse frente a la computadora para empezar a escribir y ahí ponerse a pensar a ver cómo empiezo este artículo. No, eso hay que hacerlo antes. Cuando uno está yendo, por ejemplo, si es una crónica, del lugar de la crónica está yendo hacia la redacción. Entonces uno ahí va pensando la cabeza, la cabeza es fundamental, la cabeza es el planteo. Entonces, cuando uno va a sentarse, ya tiene la cabeza más o menos en mente y arranca con eso. Y eso permite evitar también la confrontación con la página en blanco, que es angustiante para todos. Eh, esa cabeza eh, tiene un, un tono, marca las ganas del lector de seguir leyendo y... De alguna forma, planta la manera en la que ustedes van a contar la historia. ¿De cuántas maneras se puede contar una historia? De mil maneras. Todas son válidas. No hay una que uno diga, bueno, sí, hay una. Una que no hay que usar nunca es: voy a hacer una introducción. No hay que hacer ninguna introducción. Periodísticamente, nunca hay que hacer una introducción a nada. Lo que hay que hacer es atrapar al lector con una buena cabeza. Eh, en el cine uno lo ve claramente. Hay muy, piensen ustedes las 10 mejores películas que vieron. ¿Cómo empiezan? Las 10 empiezan distintas. Seguramente, si ustedes hacen la lista de esas 10 películas, una empieza de una forma, otra. Una rompe la cronología, la otra sigue una cronología, la otra crea, simplemente es una ambientación, es un clima, es una eh, introducción. La otra puede ser un, un, disruptiva, puede ser un golpe de efecto muy grande. Hay mil maneras de empezar una buena película. También hay mil maneras de empezar un buen texto periodístico. No hay una receta. Pero. La condición, el requisito sine qua non es que la cabeza sea atractiva, que atrape al lector. Tercer secreto es el principio de contundencia. ¿Qué quiere decir esto? Lo que ustedes tienen que decir, díganlo. Díganlo. No tengan miedo, no tengan timidez, díganlo con firmeza. ¿Cómo se hace para decir algo con firmeza? Hay que estar seguro. ¿Cómo se hace para estar seguro? Hay que chequear bien la información, los datos. Lo primero es eso. En el periodismo es fundamental el chequeo de fuentes. Y estar seguro de que el dato que uno está consignando es como uno dice que es. Y eso a uno le da firmeza también en el momento de escribirlo. Esa firmeza se traduce después, se trasluce, yo diría, al lector. Entonces, eso es el principio de contundencia. No es testarudez, es... Cuando el lector lo que espera es que quien me está informando, quien me está dando una información que yo estoy buscando, esté seguro de lo que me dice. Pero, por supuesto que hay situaciones en las que se puede dudar, pero la duda debe ser consignada como tal, tiene que ser explícita. Cuando uno no logró terminar de chequear un dato porque fue imposible, simplemente hay que decírselo al lector, hay que tra transmitírselo, esa, esa duda sí es legítimo transmitirla. Pero el principio de contundencia hace que primero el proceso sea este, primero hay que conseguir la información, segundo hay que chequearla, tercero hay que estar seguro de que lo que uno dice y cuarto decirlo sin vacilar. ¿Qué es decirlo sin vacilar? No escribir palabras de más, no escribir palabras de menos y fundamentalmente ser preciso, más la economía de palabras, por ejemplo. Yo no voy a decir este, en el día de ayer, no voy a escribir esto, por ejemplo, en el día de ayer, eh, en horas del atardecer, se desencadenó una suerte de tormenta eh, y ello ocasionó que se produjesen por efecto del fenómeno meteorológico daños materiales. ¿Cómo lo escribo eso? No, lo escribo una tormenta ocasionó ayer importantes daños. Eso es economía de palabras. Cuarto secreto, filmar. ¿Qué quiere decir filmar? Que cuando uno está yéndose hacia el lado de la abstracción, es mucho mejor imaginarse que uno está filmando. Si uno se imagina que está filmando, tiene que pensar, bueno, ¿y dónde apoyo la cámara? ¿Qué es lo que estoy viendo acá en esta escena que voy a contar? Y después contar la escena. Pero para eso hay que apoyar la cámara en algún lado, imaginativamente. Es decir, tratar de visualizar las situaciones. Narrar es contar algo que sucedió. Lo que tenemos que hacer es narrar, contar cosas que sucedieron. Describir, relatar, relacionar. Eso sí tenemos que hacer. ¿Qué es lo que eh, lleva uno al lugar de la crónica para después contarla y para narrarla? Uno va con los cinco sentidos puestos. No se los saca antes de ir. Tiene que ir con los cinco sentidos puestos. Esa es una subjetividad legítima del periodista. El periodista llega al lugar con sus sentidos y por lo tanto con su sensibilidad. No debe confundirse esto con las ideologías, las creencias, los gustos personales. Eso hay que dejarlo. Con eso no hay que ir a hacer, a hacer una cobertura. Lo que hay que llevar es la sensibilidad. La sensibilidad humana, si ustedes quieren. Si uno se va a conmover cuando un bombero sacó a un chiquito en brazos del incendio, está bueno conmoverse y está bueno después contar eso, porque eso es lo que hace, esa conmoción es lo que hace que el lector sienta que él estuvo ahí, que él estuvo en el incendio y que él lo vio. Esa es una buena descripción. Todo eso tiene que volcarse en el papel. Del lado, con el, desde el punto de vista de una neutralidad periodística que ayude a que el lector no tenga por qué saber lo que a mí me gusta o lo que a mí no me gusta personalmente. Con eso yo no le estoy dando, no lo estoy enriqueciendo. ¿Qué es lo que hay que descartar para contar esto? Lo que hay que descartar es el lenguaje administrativista, el lenguaje notarial, todo aquello que eh, traba eh, el la fluidez de la narración el lenguaje administrativista por ejemplo es cuando uno está obligado a citar decretos y resoluciones y eso tiene que hacerlo de la forma más liviana posible eso es un dolor eh, es un dolor para el que escribe y para el que lee hay que eh, a veces es necesario pero no hay que eh, ensañarse con el decreto y, y el inciso tal y, hay un periodismo de incisos que tenemos que tratar de desterrar. Nosotros tenemos que ir a un periodismo más filmado, más narrado, más de imágenes, de cosas que pueden convertirse en imágenes que son después convertidas en palabras. La tercera cosa que hay que descartar, y esto les pido por favor, si lo pueden hacer para siempre, es el mismismo. El mismismo es el uso del elemento eh, anafórico, mismo, la palabra mismo como elemento anafórico, es decir, vacío de contenido en situaciones que no tiene sentido. Por ejemplo, criticó al término de la asamblea las irregularidades que se habían producido durante el desarrollo de Eso no se escribe así, nunca, jamás, jamás es lo más antiperiodístico que puede haber. Se pone, criticó al término de la asamblea las irregularidades que se habían producido durante su desarrollo. Cada vez que ustedes están por usar la palabra mismo Está mal, hay que sacarla, hay que tirarla a la basura. Eso le va a afear, la palabra mismo, en cualquiera de estos usos, les va a afear cualquier texto. Así que la idea es más imágenes, más filmación, más contar esas imágenes de la manera descriptiva, más enriquecida posible y sin administrativismos, sin este, lenguaje notarial como el mismo, la misma y todo eso. Secreto número 5. Escuchar al tipito. ¿Quién es el tipito? El tipito es ese tipito que todos tenemos adentro. ¿Vieron cuando uno lee un texto que uno acaba de escribir y se escucha? Uno se escucha a sí mismo leyéndolo y de pronto dice, mm, esto no me suena. Esta palabra que puse acá no me suena, ¿no? Y entonces, ¿pero por qué no me suena? Bueno, ese es el tipito. Adentro tenemos el tipito que prende la alarma y grita, no, eso ahí no va. Hay un conflicto tradicional con el tipito, hay un malentendido, mejor dicho, que consiste en creer que el tipito sabe mucho o se hace el que sabe. Y entonces uno desconfía de él. Y entonces uno va a la biblioteca, agarra el diccionario y lo corrobora, lo, lo confronta, lo confronta con el, con el diccionario. Error, eso es un error, no hay que confrontarlo. Al tipito hay que creerle, todo lo que él dice, en general es así. Hay una sensibilidad interna que todos tenemos frente a lo que está mal en la escritura, que suele ser asertiva, suele tener razón. Ese tipito... Eh, de alguna sirve para aprobar o desaprobar la musicalidad de un texto incluso no solamente las palabras a ver si es el sustantivo el adjetivo el adverbio el verbo adecuado apropiado que generalmente él, él grita primero no adentro de uno grita no pero este verbo acá no va cámbienlo directamente si el tipito dijo cambien el verbo no se pregunten por qué no va eso es una pérdida de tiempo no tiene sentido no hay, ustedes no tienen que hacer un tratado lingüístico, una explicación lingüística de por qué este verbo puse este verbo y no otro. No tienen que rendirle cuentas a nadie, tienen que poner el verbo adecuado, el verbo justo. Bueno, eso, ¿quién lo sabe antes que nadie? No uno, sino el tipito ese que uno tiene adentro, que es una mezcla de eh, sabiduría con sensibilidad, con intuición con inconsciente, bueno, ese es el tipito, denle bola. Secreto número 6, amalgamar bien las citas. Las citas son fundamentales en periodismo porque son las voces que uno incorpora al texto. La cuestión es cómo las incorpora esas voces. Hay tres o cuatro formas de hacer una cita, ¿no? Con, puede ser lenguaje directo, lenguaje indirecto. Eh, en el caso del indirecto es sin comillas, en el caso del lenguaje directo es con comillas, con una estructura que puede ser según fulano y las comillas no, no, y lo que dijo, o bien cerrar una oración encomillada diciendo dijo fulano, etc. Pero ustedes se dan cuenta que para eso estamos usando determinados verbos, que son los verbos citadores de las citas. Y hay dos tipos de verbos citadores que son... Verbos eh, neutros y verbos sesgados. Los verbos neutros son, por ejemplo, decir, afirmar, esos son verbos neutros. El verbo por antonomasia neutro es decir. El verbo sesgado son todos los demás, todos los verbos que uno puede utilizar sesgando la cita. Lo que uno está haciendo la está contaminando, está interpretando la cita. Y la función de, de la narración... Periodística, no es interpretar lo que dijo la fuente. Hay que respetar a la fuente y ponerla fielmente. Y eso incluye especialmente el verbo citador. Por ejemplo, si yo digo Maradona dijo, bueno, fenómeno, dijo Maradona, listo, ahí no hay, no hay, no hay ninguna contaminación. Pero imagínense que yo escribo: el ministro de Economía eh, no va a conseguir las metas que anunció, cierra comillas, subestimó fulano de tal. Yo estoy interpretando el verbo subestimar. ¿no? Y si el señor que dijo eso piensa que no es una subestimación, sino que es una evaluación eh, objetiva y académica, yo tengo que respetarlo, entonces tengo que utilizar un verbo neutro para bajar esa cita a mi texto, respetando a las fuentes a quienes yo convoco precisamente para enriquecer con la neutralidad los distintos aspectos del problema. El siguiente secreto también se refiere a las fuentes, pero no ya al cemento que usamos para ponerlas, sino a la estructura arquitectónica del texto, cómo se intercalan para que haya una polifonía. Eh, armónica, para que haya una musicalidad, para que todo el texto tenga una fluidez musical, digamos, que al tipito le guste, el tipito que tenemos adentro, también le guste la lectura completa del texto. ¿no? Entonces, como tenemos distintos formatos de citas, podemos citar con lenguaje directo, con lenguaje indirecto, con el verbo citador al principio, con el verbo citador al final, en el medio, entre guiones, hay distintos formatos, son todos válidos. Lo que no es recomendable es utilizar la misma estructura en forma consecutiva, sino ir intercalando las distintas estructuras gramaticales, estas, estas formas de citar. Hay que usar un modelo, después vuelve a la narración, después, cuando se cita a otro, otro modelo, otra estructura, después vuelve a la narración y así sucesivamente. Y eso eh, rompe. La, el riesgo de la monotonía del texto. Secreto número 8. Hay que desmalezar los textos, sacar la maleza, sacar eh, lo que sobra, esa, esas, eh, esos vicios que a veces se nos introducen en, la, en el lenguaje. Hay dos cuestiones acá. Una se refiere a los carteles, poner carteles, poner señalización. No sirve, no hay que ponerse. El lector no es alguien que está extraviado y hay que guiarlo con carteles. Hay que llevarlo a través de la fuerza narrativa, no de un cartel. Uno le pone un cartel y le dice, bueno, este artículo se ocupará de tal tema. No, eso es una señalización inútil y prescindible. O más adelante nos ocuparemos de este otro tema. No, ocupate directamente más adelante, no se lo anuncies... Y la, la otra cuestión. Se refiere a los lugares comunes. Los lugares comunes del habla se nos van impregnando, porque a veces son muy potentes, son este muy, muy eh, contaminantes, y se nos van impregnando, y cuando escribimos, por ahí también los terminamos usando, y afean cualquier texto si ustedes quieren afear un texto pongan tiene que ver la expresión tiene que ver con la expresión tiene que ver con que es muy común ahora en el habla es muy eh, es de muy baja calidad literaria digamos que para narrar algo tiene que ver con es porque están esquivando al verbo que corresponde ahí eh, que puede ser en forma directa está relacionado esa es otra historia eh, y ahí tiene que ir el verbo adecuado. O bien eh, a la hora de, que es un lugar común que se usa todo el tiempo en el habla, es muy feo ponerlo en el texto porque les, les va a achatar el relieve del texto. Un texto con ese tipo de lugares comunes en general baja su relieve. O la expresión en este caso, en este caso, en este caso, la tachan y queda mejor. Cualquier cosa, en cualquier lugar donde la encuentren, ustedes tachan en este caso, salvo, bueno, que sea un caso judicial, ¿no? En este caso ahí tiene sentido. Pero cuando se la usa como latiguillo, sobra, siempre sobra. Un lugar común del periodismo político es blanco sobre negro. No es que esté mal. El problema es que está por todas partes. Entonces les va a afear el texto porque, está, porque se convirtió en un latiguillo o como dicen muchas veces los vendedores de celulares, lo que es el modelo tal y tal, lo que, es, lo que es la calle Rivadavia, lo que es... Bueno, esa expresión no se puede escribir jamás, es horrible. Y la más común de todas, la expresión más común en el habla en este momento, que es también muy fea y por sobre todo muy inútil, muy inútil perdón, es la verdad que... La verdad que... Entonces todos los políticos arrancan sus este, oraciones diciendo, la verdad que la Cámara de Diputados la verdad que el presidente, la verdad, bueno, no la escriban. Y si se las dice alguien y ven que sobra, que sáquenla, porque no tiene sentido transcribir eso. La fidelidad a la cita, la textualidad de la cita no pasa por ponerle tal cual lo que dijo, si es que habló con la tiguilla de una persona, ahorrenle al lector ese disgusto, eh, salvo que por algún motivo, por ejemplo, eh, si Maradona hace una expresión soez, como ya ha hecho, muy fuerte, y bueno, y el núcleo del testimonio está en la expresión soez, obviamente ahí sí, ahí hay que respetarla, pero cuando es espuma, cuando es maleza, lo que tenemos que hacer es desmalezar, eso va a enriquecer, en alguna pequeña medida, pero va a enriquecer la calidad del texto. Verdad número 9. Puntuación. ¿Qué hacer con la maldita coma? Sobra o falta? Bueno, eh, nunca va coma antes del verbo. Primera cuestión. Nunca va coma antes del verbo. Este es un error muy común, pero no va coma antes del verbo. Sarmiento, coma, creía en la educación pública. No, está mal. El Sarmiento creía en la educación pública. No va a coma, obviamente. Oscar Martínez, coma, recibió el premio Cóndor al mejor actor. No, no va a coma. Oscar Martínez coma, recibió directo. Salvo que haya una subordinada después del sujeto. Entonces, si uno dice, Sarmiento, maestro proverbial, creía en la educación pública, maestro proverbial va entre comas pero por subordinada, no porque vaya coma antes del verbo. Este es un tema de la coma muy importante y muy, muy, un error muy fácil de cometer. Y el otro asunto es, eh, ¿qué hacer cuando uno no sabe si va coma o va punto? Mi solución, la solución que les ofrezco, este es el secreto número 9, pongan punto. No tengan dudas, entre coma y punto, pongan punto puede ser que esté mejor peor armado pero con el punto no se van a equivocar con la coma sí esto está relacionado con la longitud de las oraciones y entonces hay una pregunta muy común en los talleres iniciales que es cuán larga tiene que ser una oración esa pregunta no tiene respuesta la oración puede ser larga puede ser corta depende de cada situación no hay, no hay una respuesta unívoca pero si tienen una oración con cinco temas, entonces no tienen una oración, ahí tienen cinco oraciones, hay que fragmentarlas. Y si tienen una oración con una subordinada muy larga, o sea, eso que se le pone adentro la oración, entre, por ejemplo, entre guiones o entre paréntesis también, les conviene emancipar, que se emancipe la subordinada, que se haga otra oración, desglosar el tema, pero no hacer algo embrollado. Acuérdense, uno de los secretos de la buena escritura es la fluidez, es la claridad, es que fluya. Y para que fluya, las oraciones no tienen que ser enrevesadas. Y llegamos al secreto número 10, que es el más importante, y dice, hay que ser implacable. ¿Con quién? Con uno mismo. Con uno mismo, con el autor del texto. Quiere decir esto que hay que... Leer y releer lo que uno escribe, corregir y corregir y corregir, y no entregar el, el texto, no darlo por terminado hasta que uno no está seguro de que está perfecto. Perfecto ortográfica, tipográfica, gramaticalmente, eh, informativamente, por supuesto. Eso exige lectura, revisión muy concienzuda, ser muy meticuloso. Una forma de leer el texto sin que a uno se le pasen tantos errores es hacer que a uno le llegue al cerebro por distintas vías. Una es la tradicional, visual, en la pantalla. Uno lo lee en la pantalla, el texto y va corrigiendo. Seguro que cuando lo imprime, en el papel encuentra otros errores que no había visto en la pantalla. Y la tercera forma es, con el papel... Uno lo lee, pero en voz alta. Ahí entra por los oídos el texto. Bueno, todas esas formas de control, de autocontrol, son fundamentales. ¿Qué es lo que se recomienda no hacer? Se recomienda no pensar que uno tiene por encima un editor. Es decir, yo no tengo que pensar que, bueno, lo entrego así total y el editor va a encontrar otras cosas y lo va a corregir. No, yo tengo que pensar que soy el último que lo revisa para que el texto quede bien y que voy a ser muy exigente hasta pulirlo y ya sé que hay un tema de tiempo, sé que somos periodistas y que estamos muchas veces presionados por el tiempo. Bueno, creo que el buen periodista, la gracia es que aprenda a hacer estos procesos bastante rápido. No es que se va a tomar unos días para ver para revisar el texto. Lo tiene que hacer rápido, pero sí es muy importante ser autoexigente respecto de la revisión, de la corrección y la lectura que tiene que ser una, dos, tres, cinco veces todo lo que uno pueda. Les agradezco mucho por haberme seguido hasta aquí. Nos reencontramos en la próxima.